Vengo gestionando, ¿cómo se llama?, para que las autoridades de Guaralina tomen más carta en el asunto sobre la cuestión de los usos indebidos de los juegos pirotécnicos, que están dañando nuestro planeta, están dañando nuestro ambiente, están envenenando el aire, que está contaminando el aire que nosotros respiramos, ¿ya? Pero hasta ahora las autoridades pertinentes no hacen caso omiso a nuestro pedido. ¿En qué proceso va su pedido? Ya se han presentado varios informes y la alcaldesa lo ha derivado a la gerencia de fiscalización y control. Y justamente estamos a la espera de la dictaminación que haga pues el gerente del medio ambiente. ¿Desde cuándo está? Esto ya está del 2015. ¿Y hasta el momento? Hasta el momento no hay una definición positiva. En este momento nos dirigimos a la gerencia. En este momento nos dirigimos a la gerencia cuál es la definición de nuestro pedido. ¿Qué es lo que busca usted básicamente? ¿La reducción, de este uso? En este momento lo que estamos nosotros solicitando es que se prohíba totalmente el uso indebido. No que se reduzca, que se prohíba. No que se prohíba, porque así lo detalla la ley 3299 del Ministerio del Interior. Está respaldado por el Ministerio del Interior, que ha dado una ley número 3299 que definitivamente prohíbe el uso de estos juegos pirotécnicos por ser dañinos ante la salud. Estos juegos pirotécnicos están compuestos por pólvora, está compuesto por plomo, está compuesto por fósforo blanco, fósforo rojo. ¿Y por qué motivo cree que no se cumple acá en Moral esta ley? No se cumple, pues las autoridades competentes acá no lo hacen cumplir. Pero estamos luchando, Ya va a haber un momento en que a la alcaldesa creo que va a primar ella como guaralina que es, y creo que va a dar buenos resultados. ¿Usted espera en todo caso eso, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo va a tener que esperar para poder...? Estamos esperando. ¿Pero cuánto tiempo va a esperar? Porque usted lleva gestionando ya años. Sí, no sabemos definitivamente qué tiempo va a demorar, pero estamos luchando.